nombre es Isabel Fernández y trabajo como consultora y formadora en temas de interpretación del patrimonio, comunicación accesible, participación y turismo sostenible. Trabajo tanto como con empresas, con entidades e incluso a veces como con particulares que quieren dar a conocer el patrimonio entendido en un sentido amplio y cómo comunicarlo al público visitante. Es una disciplina que tiene una metodología propia. En el fondo, lo que son realmente son como técnicas de comunicación para llegar a la cabeza y al corazón de los visitantes. Es decir, los visitantes tienen que entender lo que les estamos contando, tiene que haber esa conexión intelectual, pero también tenemos que llegar a sus emociones, ¿no? A su corazón. Y eso también es otra parte muy importante de la comunicación, y además porque lo que queremos es lograr una conservación del recurso. Difundimos algo, ¿no? Por el valor que tiene, pero además porque en el fondo tenemos un objetivo, ¿no? Común, ¿no? Que es la conservación del recurso. En el fondo, para mí, esas técnicas de comunicación no dejan de ser una comunicación accesible y, entendiendo accesible, para todas las personas. Luego sí que es verdad que tenemos que estructurar mensajes o hacerlos con mayor o menor profundidad, ¿no? Dependiendo de los intereses y de la diversidad de las personas, que por el hecho de ser personas esa diversidad va absolutamente ligada, ¿no? Pero sí creo que tiene que haber esa comunicación porque la gente tiene que sentirse realmente empoderada cuando visita un museo o un centro de visitantes. Y esto es así para mí porque muchas veces salimos y lo que dice el público es qué bonito. Pero no es qué bonito, es que te está contando parte de tu historia, incluso aunque tú no seas de ese lugar, ¿no? Porque en el fondo el patrimonio también es algo muy, muy colectivo y muy, muy universal. Basado en los principios de Freeman Tilden, que era una persona que trabajó en los parques nacionales de Estados Unidos y creó esos 6 principios de la interpretación. Pero es verdad que posteriormente ha habido muchos estudios, ¿no? Que han ido como ampliando ese conocimiento y por otra parte también como concretando, detallando, ¿no? Hasta llegar al punto de metodologías, ¿no? Que podemos conocer y aplicar de manera mucho más práctica, ¿no? Para al final construir nuestros mensajes, los mensajes que queremos transmitirle a nuestra audiencia. En este caso, el modelo TORA, yo utilizo el toro o la tora, ¿no? Un poco también para que nos ayude a recordar, ¿no? este acrónimo, pero en el fondo es eso, es que sea temática, la T, la O de organizada, la L de relevante y la A de amena. Estas 4 características es lo que hacen realmente que sea una comunicación potente y efectiva. Cuando tenemos los 4 elementos realmente presentes en la comunicación es lo que la hace realmente efectiva. Y es importante ahora que este modelo TORA para Cataluña se acaba de crear como el primer manual, ¿no? en catalán, y sí que se ha fijado como una pequeña diferencia en cuanto a terminología, no al concepto en sí, ¿no? Y que pasamos del modelo TORA al modelo MORA, porque la M sigue siendo esta misma idea del mensaje que queremos que recuerden, pero en vez de que sea temática, es que tenga mitzadje, que no sé si lo habré dicho bien, seguramente no, pero bueno, es una M, entonces por eso es MORA, y el resto de las letras del acrónimo son los mismos.